bienvenidos a este su programa Urrao, un campo para todos. Gracias a todas las personas que se conectan a través de la señal de Opur Televisión en esta primera emisión del programa de la Administración Municipal Urrao, un campo para todos 2020-2023. Y por supuesto, este primer programa no se podría llevar a cabo sin la presencia del señor alcalde John Jairo Higuita. Alcalde, muy buenas tardes y bienvenido a su programa. Muy buenas tardes, Luisa. Y para todas las urraeñas y los urraeños, qué rico poder estar hoy pudiéndome comunicar a través de este medio con todo mi pueblo querido. Así es, alcalde. Bueno, ya han pasado 47 días de su mandato. ¿Cómo resumirlos el día de hoy y compartirlo con todos los urraeños? Bueno, no ha sido un tema fácil este inicio de esta administración, por todos los temas que tuvimos de inseguridad en nuestra comunidad y en nuestro territorio, porque también tuvimos algunos problemas de inseguridad en territorio de Mandé, Puntas, y ha sido un tema un poco complejo, pero hemos venido trabajando para mejorar la seguridad y la tranquilidad de nuestra población, y dentro de ellos tomamos algunas medidas importantes, como fue solicitarle a nuestro coronel de la policía para que nos cambiara el comandante de estación, que hoy tenemos un capitán en la estación, y toda nuestra fuerza pública, el cambio de la SIJÍN, y también hacer una solicitud que tuvimos con el coronel referente al tema de la movilidad. Era preocupante que nuestros agentes de policía, nuestro ejército y la SIJÍN no tuvieran en qué movilizarse. Gracias a eso hoy contamos con una patrulla motorizada y también con un carro nuevo que nos dio el coronel departamental. Bueno, alcalde, sabemos que fue un inicio de año bastante duro, como lo mencionabas anteriormente, por el tema de seguridad, pero sabemos que es algo que se está viviendo en todo el país y que por ende afecta también nuestro municipio. Sí, esto es un tema que ha venido no solamente en Urrao, sino también en nuestros pueblos vecinos, que ha venido de alguna manera afectando la tranquilidad de todos los ciudadanos de esta región. Y a eso hemos venido solicitándole a nuestra Policía Nacional, nuestro Ejército Nacional, y de hecho nuestro gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, ha estado muy pendiente de todos los procesos. Debido a eso logramos que llevara un consejo de seguridad en nuestro municipio, donde se tomaron decisiones importantes para que se mitigara, se corrigiera todo lo que venía sucediendo dentro de nuestro municipio. Yo pienso que hoy el compromiso de nuestro gobernador de Antioquia y de esta administración es trabajar por la tranquilidad, por la seguridad de nuestro municipio. Y a eso queremos nosotros, con todo lo que se ha implementado, con la fuerza pública que nos ha llegado, de la policía, del ejército, del Gaula, de la SIJÍN, de un grupo de carabineros que tuvimos acá, era para traer tranquilidad y seguridad, y a eso nos ha llevado a tener varias capturas. Lastimosamente, entre ellas han caído varios de nuestros jóvenes, que es lamentable, pero esto es trabajar por la seguridad de todo nuestro municipio, como nos venía sucediendo en el territorio de Mandé, donde también se ha complicado la seguridad y la tranquilidad de nuestra población, pero también inmediatamente pusimos en conocimiento de nuestro Ejército Nacional, el cual hoy tenemos una tropa de ejército allá que está dándole tranquilidad y seguridad a nuestra población. Bueno, alcalde, vemos que desde principio de año, a pesar de todas las dificultades que se presentaron en cuanto a homicidios, el tema de inseguridad, también tomó cartas en el asunto, y con esto le podemos dar un parte de tranquilidad a la comunidad, porque desde la administración municipal y desde sus funciones como primer mandatario está haciendo lo que le corresponde para garantizar y salvaguardar la tranquilidad de todos los urraeños. Claro, esta es nuestra función, nuestra responsabilidad, velar y trabajar por la seguridad y la tranquilidad de nuestro municipio, y ahora por toda esta región donde todos nuestros alcaldes vecinos han estado muy preocupados por el tema de la seguridad, pero que nuestro gobernador en el Consejo de Seguridad dejó algunas líneas claras para trabajar para contrarrestar esta difícil situación que ha estado
viviendo nuestro municipio y nuestra región. Bueno, alcalde, es momento de invitar a todos los urraeños para que vayamos a una corta pausa comercial, pero que no se despeguen de Opor Televisión, porque continuaremos con un informe parcial de lo que es ahorita la administración municipal y de cómo la recibieron y los propósitos que se tienen para estos 4 años. La Casa Verde Urrao, la alternativa ideal para prevenir y combatir las enfermedades. La terapia Gangred, una de las mejores opciones de salud integral, ya que alivia y combate los dolores musculares, los problemas de insomnio, de circulación, es un excelente antioxidante. Con la terapia Scorpion Blue, puedes combatir la gastritis, la inflamación del colon. Controla la diabetes con la terapia de regeneración celular Scorpion Blue. No todas las enfermedades están asociadas con afecciones, heridas o dolores. Hay momentos de angustia, ansiedad e incertidumbre que pueden generarse por trastornos asociados al estrés. En este caso, el jarabe Sintrés es la mejor alternativa para controlar y aliviar estos síntomas. La Casa Verde Urrao, comprometidos con su salud. Almacén Electro Urrao trae para este fin de año muchas sorpresas. Estamos cargados de ofertas. Tenemos lo último en tecnologías de audio, speakers, cabinas de sonido, equipos. Descubre grandes posibilidades en video. Las mejores y más modernas marcas en televisores. En nuestras nuevas instalaciones podrás encontrar una espectacular galería de muebles para el hogar. Sofá camas, alcobas, salas, comedores. Además, cocinas integrales, lavadoras, neveras, estufas. En Electro Urrao tenemos crédito fácil y rápido para todos. Plan Separe. Visita nuestra sala de ventas en la calle 29, solo a unos pasos del parque principal. Nuestro contacto 850-2608. Cotraur, la empresa de transporte líder en Urrao, cuenta con Serviteca, servicio técnico automotriz, donde ofrecemos la oportunidad de mantenimiento preventivo, correctivo, alineación y balanceo. Lubricación con aceites 100% sintéticos, hechos para carreteras colombianas, mejoran la economía del combustible, garantizan mayor duración del motor. Talleres de mantenimiento, lavadero, montallantas y almacén de repuestos. Cotraur, línea Penderisco. La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá tiene jurisdicción sobre importantes recursos naturales que aportan al patrimonio natural de los colombianos. El imponente Páramo del Sol, ubicado en el complejo de páramos Frontino Urrao. Allí habitan importantes especies de fauna y flora, como el oso de anteojos, el venado, el puma. Este alberga el 14% de la diversidad florística de los páramos en el país, representado en más de 11.000 hectáreas protegidas por Corpo Urabá. De allí nace el agua que abastece a más de 11 municipios de la región. Desde el páramo hasta el mar. Corpo Urabá. Con
vez yo no sea capaz, con todas esas esperanzas y todos esos sueños, pero sí sea capaz de más, quienes les van a servir es a ustedes. Quería poner... Bueno, alcalde, ahí veíamos la posesión históricamente. Fue un momento en el que asistió un gran flujo de personas. Eso quiere decir que un respaldo total, un acompañamiento total. ¿Cómo fueron esos momentos y usted cómo se siente de verse tan respaldado por la comunidad urraeña? ¿Qué te cuento, Luisa? La verdad, es un momento de sentimientos encontrados. Nunca me esperaba que iba a tener un acompañamiento tan enorme como ese día, mi posesión, donde realmente en momentos se me fue la voz de ver el aprecio y el cariño del pueblo urraeño para conmigo. Eso fue muy satisfactorio, también fue algo que me soñé en mi vida. Alguna vez en mi casa me sentaba a pensar y decía, si algún día yo llegara a ser alcalde de Urrao, me posicionaría en el parque. Y así, con la ayuda del Señor y el pueblo urraeño que me dieron la oportunidad, lo hice tal como lo había pensado, pero nunca me soñaba que iba a haber tanta población urraeña acompañándome, escuchándome y disfrutando conmigo el momento de mi posesión. Yo creo, alcalde, que es imposible no quebrársele la voz, al sentir ese acompañamiento de la comunidad, porque como lo decía al inicio, históricamente fue una posesión con mucho acompañamiento, y no solamente pues este comentario que hago acá es porque lo he escuchado también en la calle, ¿sí? Entonces ese respaldo es un respaldo que los urraeños han tenido con usted desde el inicio de su campaña, y eso también lo hace que usted se comprometa mucho más con ellos y cómo es de aquí para adelante poder cumplirles a ellos, y que después de que usted termine su gabinete, poder salir a la calle y que ellos lo sigan mirando con ese aprecio y con ese cariño. La verdad, eso es lo que esperamos nosotros como servidores públicos, el apoyo y el respaldo de nuestra comunidad, que he logrado poco a poco dentro de mi trabajo, dentro de los procesos cuando estuve en el consejo, en la empresa, el acercamiento a nuestra comunidad, que hoy se ha sentido y he generado confianza en ellos. Y yo espero que, así como me soñé ese día de posicionarme en el parque y rodeado de tantos urraeños, pues así cuando termine la administración me vaya contento, feliz, con una misión cumplida, donde mi pueblo se sienta tranquilo, se sienta que estuvo representado, que se hicieron las cosas de la mejor manera. Por eso siempre en los consejos de gobierno le dejo un mensaje muy claro a todos los secretarios. Quiero que ustedes duerman tranquilo, y para dormir tranquilos necesitamos hacer las cosas bien. Y Urrao necesita una administración transparente, una administración que le dé confianza a su pueblo y que le cuente la verdad, qué está haciendo y qué está sucediendo en nuestro municipio, y ese es uno de mis compromisos, trabajar con amor, con respeto y con honestidad por todos los urraeños. Así será, muy seguramente Urrao será un campo para todos, pero sabemos, alcalde, que esto a veces tiene algunas complicaciones, ¿sí? Y en este momento vamos a contarle al pueblo urraeño cómo nos encontramos con la deuda pública, porque sabemos que sin recursos es imposible ejecutar proyectos o desarrollar muchas de las actividades que inicialmente tenías en mente cuando decidiste ser alcalde. Entonces vamos a contarle a los urraeños cómo nos encontramos en cuanto a esta parte económica. Bueno, se sabe que históricamente nuestro municipio, de hace administraciones atrás, ha venido con un gran endeudamiento en el que hoy quiero poner en conocimiento a toda nuestra comunidad en qué estado se encuentra en el tema del endeudamiento nuestro municipio. Hoy, en un total de deudas que tiene nuestro municipio, está en 4.315 millones de pesos, que están representados en el BVA 1.666 millones, en el IDEA 989 millones, en cuentas por pagar 804 millones, en recursos en bancos
98 millones y en algunas demandas que hoy tiene que pagar nuestro municipio, que está en 757 millones. Eso quiere darnos un total de 4.315 millones. Sabemos que no es un tema fácil, pero que es manejable, y nuestro compromiso es trabajar porque este municipio en los 4 años lo dejemos lo más libre posible. Nosotros tenemos una gran apuesta de trabajar para que Urrao en el futuro pueda avanzar. Yo siempre decía que tenemos que dejar de trabajar para las entidades bancarias y trabajar para nuestro municipio, y a eso vamos a apuntarle. Desde allí iremos a tomar medidas importantes para que nuestro municipio pueda avanzar, pueda sentirse cada día más libre del endeudamiento, porque Urrao hoy requiere de muchos procesos para que nuestras comunidades puedan avanzar. Sabemos que hoy tenemos grandes dificultades en temas de los caminos de nuestros campesinos, que tenemos que apostarle mucho para que ellos puedan tener la tranquilidad y la seguridad de sacar sus productos y entrar sus alimentos, que sabemos que en este tiempo que gracias al Señor tenemos veranoso, pues para ellos es muy importante, pero que en el momento inviernoso se vuelve muy complicado para nuestros campesinos, el tema de vías terciarias, y así sucesivamente tenemos una cantidad de cosas para que avancemos. De nosotros hoy, nuestro gobierno, nuestros secretarios, y nuestra apuesta es crear un plan de desarrollo, que se vea nuestra comunidad, nuestras afros e indígenas y nuestra población en general representada. Por eso hemos iniciado ya todos los grupos y las reuniones en diferentes veredas y comunidades para avanzar con nuestro plan de desarrollo, que va a ser la carta de navegación estos próximos 4 años. Y allí iremos a apuntarle a políticas muy importantes a nuestra comunidad. Sabemos que desde allí, nuestra comunidad, también hoy les pido que así como me acompañaron tanto en la posesión, me acompañen mucho en la elaboración del plan de desarrollo. Sabemos que esto es fundamental para que podamos avanzar. Y yo siempre he invitado a que los urraeños trabajemos, construyamos juntos. Y hoy más que nunca necesitamos estar unidos, estar juntos, para que nuestro plan de desarrollo sea un plan de desarrollo vinculante, participativo, y que el día de mañana nuestra comunidad se vea reflejada en todos esos proyectos que podemos ejecutar y podamos llevar para mejorar la calidad de vida de todos los urraeños y las urraeñas. Bueno, alcalde, de pronto podríamos decir que se podría retrasar un poco ese plan de desarrollo debido a la deuda con la cual se encuentra el municipio en el momento. Bueno, yo pienso que no. Yo pienso que acá tendremos que ir pagando el endeudamiento, porque son unas cuotas que se deben de pagar mensuales y que eso está ya presupuestado, y con lo demás vamos a avanzar. Vamos pagando y vamos trabajando. Eso es lo que tenemos que encontrar, ese equilibrio. Nosotros no, esto no quiere decir que vamos a frenar los proyectos o a decir que no vamos a desarrollar nuestras actividades y nuestras políticas públicas que tiene el municipio, sino que iremos trabajando e iremos pagando nuestras deudas de nuestro municipio. Con toda seguridad así será, y Urrao será muy próspero, y yo sé que vamos a avanzar mucho durante este cuatrenio. Hablando de plan de desarrollo, que estás vinculando a todas las comunidades del municipio, pero después de comerciales, les vamos a contar un poquito acerca de la actividad que se desarrolló en la vereda de la Encarnación. Muy satisfactoria, contaron con la presencia de otros municipios aledaños. Entonces vamos a irnos a unos cortos mensajes y al regresar vamos a tener todos los detalles y todos los pormenores de esta actividad. Thank you.
Para los amantes de la bicicleta y la aventura, el equipo Caravanas tiene una gran invitación. Si te gusta la diversión, la aventura, la exigencia física y al mismo tiempo conocer los paisajes más exuberantes del suroeste antioqueño, la Ruta de la Panela es lo que buscas. Una travesía llena del dulce sabor a caña en el municipio de Urrao. 41 kilómetros de ruta, montaña, caminos, trochas y lo más importante, la oportunidad de conocer todo el proceso y transformación de la caña de azúcar en panela. Para mayor información, comuníquese al 314-833-7053. Invitan. Lleva las mejores y más reconocidas marcas en zapatos. Ropa clásica y deportiva para caballeros, damas, niños y niñas, además de accesorios para hombre y mujer. Para el hogar contamos con los mejores electrodomésticos, utensilios de cocina. Además, camas, cobijas, sábanas, toallas y telas. Colchones. Estamos ubicados en la calle 29, número 3137 y en la carrera 31 con calle 28, número 2780. Almacenes y confecciones Georgina, todo para su hogar. Un buen plato de comida siempre está acompañado de un excelente producto cárnico, el cual se empieza a disfrutar desde el momento de la compra. Carnicería Murillo desde 1987 con los urraños. Es por ello que nos convertimos en una excelente opción para empezar a saborear las más deliciosas recetas con pollo, pescado, los mejores cortes de carne de res y de cerdo. Tenemos marca propia en muchos productos como el tradicional chorizo casero, conservas, costillas ahumadas, chicharrón ahumado y muchos productos más. Adquiere con nosotros los distintos derivados de la leche, quesito, requesón, yogur, queso dulce en todas sus presentaciones. Carnicería Murillo, el mejor lugar para empezar a disfrutar del campo. San Remo, un paraíso de precios bajos, calidad, excelente servicio, variedad, atención y las mejores promociones del mercado. Con nosotros encontrarás todo en un solo lugar, productos de aseo, granos, carnicería, carnes frías, abarrotes, todo con gran variedad de marcas y por supuesto de precios para que rinda más su dinero. Vinos y licores, farmacia, papelería, los mejores y más deliciosos helados para disfrutar en familia. Servicio de PAC Bancolombia. Venta de baloto. Miércoles con el 35% de descuento en frutas y verduras. Empacamos y llevamos el mercado y sus compras hasta la casa. Domicilios al 850-2350 y 850-2380. San Remo, un paraíso de precios bajos. Pasado 8 de febrero estuvimos en el corregimiento de la Encarnación con la alcaldía Urrao, un campo para todos. Estuvimos en el lugar donde nos vieron nacer y crecer. Estuvimos con todas las secretarías atendiendo a la población directamente. Estamos el bazar, que es la actividad que estamos realizando en pro del albergue municipal. La idea de este bazar es mejorar la calidad de vida de los perritos que tenemos en el albergue. Gracias.
saludo para todos los de la Encarnación. Hoy venimos a compartir con ustedes, a disfrutar un día tan importante para esta región y este corregimiento, que es un corregimiento que llevamos desde niños y queremos trabajar y enfocar mucho en nuestros proyectos para ayudar a todas estas comunidades que han sufrido tanto en la violencia, que han sido desplazados, víctimas de todo el conflicto armado que ha tenido nuestro municipio. Es una actividad en la Encarnación, donde hubo un encuentro entre el alcalde municipal, el gabinete, los secretarios y directores, los concejales, y también hubo presencia del municipio de Frontino y de Abriaquí. ¿Cuál era el sentido de este encuentro? Como en primera instancia es acercar los servicios institucionales y administrativos a la comunidad, que conozcan de primera mano cuáles son las proyecciones de esta administración, Urra un campo para todos, cuáles son las proyecciones de los secretarios, de los directores, pero simultáneamente también conocer las proyecciones de la comunidad, ¿sí? El sentir de la comunidad. Entonces, se realizaron un encuentro donde se debatió sobre el plan de desarrollo. Entonces, ¿qué siente la comunidad? ¿Qué quiere ver la comunidad en ese plan de desarrollo? Partiendo de sus necesidades. Pero entonces no solo nos enfocamos en eso, sino también con las alternativas y las estrategias que las comunidades proponen. Entonces, en este sentido fue pues como un proceso de mediación, buscando que el plan de desarrollo que se construya en Urrao sea un plan que sea también construido en comunidad. Otro de los aspectos importantes de este evento fue que las personas se pudieran acercar a cada secretaría y a cada dirección para conocer los servicios y para conocer la oferta. La intención de esto es que no se pierdan convocatorias, es que no se pierdan inscripciones porque la gente no sabe o porque las personas de la comunidad no saben. Entonces nosotros también contarles que hay convocatorias, que hay servicios que se pueden aprovechar. Bueno, alcalde, veíamos que fue una jornada súper productiva, además porque en el día que se desarrolló esa actividad, todo el gabinete de la administración municipal Urrao, un campo para todos, se trasladó hasta este lugar y allí atendieron a las comunidades. Vemos que todos ponen de su parte, obviamente pues liderado por usted, para ir a estas comunidades, recibir sus inquietudes, de pronto tomar en cuenta esas necesidades que muchas veces no son escuchadas precisamente por la lejanía y por el contexto. Bueno, uno de mis propuestas y de mi trabajo en estos 4 años va a ser estar muy cerca de la comunidad. Hoy, lo poco tiempo que llevamos de este gobierno, he tenido la oportunidad de estar en 2 veces en Mandé y una en Punta de Hokkaido. Allá cuando llego a ese lugar, siento la satisfacción de nuestras comunidades, de ver que llegamos a compartir con ellos, a escucharlos, a ver cómo viven ellos, sus culturas, sus necesidades, y eso queremos seguirlo trabajando. Por eso iniciamos todo nuestro gabinete en el corregimiento de la Encarnación, porque muchos de nuestros campesinos, para ellos a veces no es fácil venir aquí al casco urbano. También sabemos que el inicio de la administración son unas filas impresionantes de nuestra comunidad queriendo hablar con el alcalde. Entonces nos inventamos que íbamos a ir nosotros, la administración, a hablar con nuestros campesinos y allá trabajamos mucho el tema del plan de desarrollo. Hubo muy buena participación, muy buena inclusión de nuestra comunidad y mucha aceptación. Sentía uno esa alegría en nuestros campesinos, esa satisfacción de ellos, pero también la mía, porque ustedes saben que yo soy un hombre campesino, un hombre que vengo de esas regiones, y que cuando estoy con ellos compartiendo, conociendo y viviendo sus propias necesidades, se vuelve satisfactorio para uno. Pero en una de las reuniones de tantas que hemos tenido con nuestros alcaldes, como fue mi compromiso en la campaña, de que si yo era el alcalde trabajaría con todos
los alcaldes vecinos para que miráramos proyectos regionales y trabajo comunal. En una de ellas, el alcalde de Frontino me propuso que hiciéramos una integración de la región, del pueblo Cañas Gordas, Frontino y Abriaquí. Pues en un entonces le creí poco, pero el hombre en una reunión en Medellín me dijo, bueno, tengo todo programado y nos vemos allá el sábado. Yo, bueno, lo espero. Pero nunca me esperaba que iba a llegar tantas personas. Tuve la oportunidad de subir hasta el playón a esperarlos. Y veía yo una cabalgata impresionante, el ánimo, la felicidad. Y también siente uno como esa satisfacción de el cambio que ha traído el proceso de paz en Colombia para nuestro municipio y para nuestra región. Eso hacía años no se podía hacer, no se podía vivir, pues sabíamos que esta región y estos municipios han sido muy afectados por la violencia anteriormente y que hoy vemos todas estas comunidades de estos municipios felices. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros como mandatarios. Unir nuestros municipios, nuestras comunidades, siempre llevar un mensaje de reconciliación. Los colombianos, los surraeños y los campesinos de nuestro municipio necesitamos reconciliación. ¿Y qué más que un evento de estos, donde se encontraban nuestra población de la Encarnación, de todas las veredas cercanas y lejanas, porque hubo participación de gente de Venados, de Calles, de Cruces? Era satisfactorio ver nuestra comunidad de esta región con todas las personas que venían de Abriaquí, Cañas Gordas y Frontino a compartir, a disfrutar un momento tan agradable como fue este, que solamente dejó satisfacción y un mensaje, que somos capaces de vivir y sostener la paz para nuestra región y tendremos que seguir trabajando en eso, porque no habrá otro camino mejor que trabajar por la paz y la reconciliación. Un excelente mensaje en esta noche para todos los surraeños y aún más sabiendo la situación por la que hemos estado atravesando durante los últimos días, pero ya saben, el mensaje de esta noche es claro, solo paz y reconciliación para todos. Bueno, alcalde, ahorita vamos a cambiar de tema a otro que también ha generado dudas, ha generado un sinfín de comentarios en la calle y que este sea el momento para dejarlo claro, y tiene que ver con el frigorífico. Sabemos que fue una obra que inició en 2011 con una inversión cercana a los 12.000 millones de pesos y que esto durante años le ha estado generando unos sobrecostos al municipio, pero que hoy muy posiblemente se le pueda encontrar una solución. ¿Cuál es la situación actual y financiera del frigorífico? Bueno, sabemos, todos los jorraeños conocemos todas las dificultades que se han presentado con una obra tan importante. Sabemos que esta planta puede traerle mucho beneficio, mucha oportunidad a Urrao y a la región. Yo lo he hablado con los alcaldes vecinos de la gran importancia que tiene esta planta de sacrificio, no para Urrao, sino para toda esta región tan importante del suroeste de Antioquia. Por eso, siempre que estamos en las reuniones de la provincia Penderisco, hablamos de temas regionales. Y en estos temas regionales solamente buscamos que todos nuestros alcaldes vecinos de esta región apoyemos esta planta de sacrificio tan importante. Y hemos visto toda la voluntad del apoyo y el respaldo de todos nuestros alcaldes de la región. Entonces, con todas las dificultades que se han tenido, pero que se ha venido trabajando, hoy tenemos algo satisfactorio y es que estamos en las últimas adecuaciones y revisiones de la exigencia de INVIMA para poder iniciar. Esperemos que el mes entrante, si Dios nos lo permite, vendrá INVIMA a hacer la última revisión y excelente, poder iniciar a operar la planta. Yo sé que va a ser muy importante y satisfactorio para todo nuestro municipio. Todos los surraeños lo esperamos. Creo que allí también se va a generar muchas oportunidades de empleo. Pues es que, por ejemplo,
en un tiempo atrás la gente que hacía su gelatina, que ya hoy no tiene la oportunidad, la van a volver a tener. Los que vendían la morcilla, por Dios, ¿cómo el nos que castigan? Vendía el callo con arepita en la calle. Sí. Todas estas son situaciones que el día de mañana, compuesta en marcha esta planta, puede que nuestra comunidad tenga mucho más oportunidades de generación de empleo, que eso requiere mucho nuestro municipio. Entonces, en la semana pasada estuve en la revisión de la planta, donde ya vemos los avances que se ha tenido con todos los procesos que tenían que rectificar, que fue una exigencia del INVIMA para poder entrar a operar. Yo veo que los trabajos están avanzando satisfactoriamente. Esperemos que, según lo que está definido por ahí en unos 15 días, entra ya a mantenimiento de limpieza de la planta, para ya solicitar la visita del INVIMA y poder continuar. Yo espero que esta planta nos traiga muchas oportunidades, dentro de ellas también oportunidades para mejorar nuestra feria. Yo pienso que la feria hay que darle la importancia que tenía antes nuestro municipio. Las ferias de Urrao eran la feria de la región. Nosotros queremos volver a que esa feria sea una feria de la región, que se vuelva un lugar atractivo. Por eso estamos revisando muy cuidadosamente en esta administración, para ver si es conveniente volver a cambiar las fechas de la feria a los tiempos que eran donde la población de esta región le gustaba venir a hacer sus negocios. Y desde allí miraremos el momento oportuno, si es necesario, porque creo que va a ser muy importante volver a las fechas que teníamos antes, donde tenía más oportunidades, que nuestros empresarios, que nuestros finqueros, que los mismos docentes que se iban por allá a ver los cerdos, las reses, pues se vuelva un lugar atractivo para Urrao, porque eso también fomentaría mucho más el turismo en un municipio tan hermoso y tan maravilloso como el que tenemos. Bueno, alcalde, sin duda alguna, así como se le hizo realidad el sueño de ser alcalde, en algún momento usted lo pensó solo en su casa, hoy está aquí sentado, posesionado como el mandatario de todos los urraeños en el periodo 2020-2023, Urrao, un campo para todos, muy seguramente también va a ser realidad ese sueño, no solamente para usted, para todos los urraeños, de que Urrao vuelva a ser próspero en cuanto a la ganadería, en que la feria nuevamente prospere y vuelva a ser tan famosa como lo era años atrás. Y otra cosa, alcalde, supremamente importante, y es de darse lo del frigorífico, sería, por decirlo así, me corrige si está mal el término, una lucha terminada, porque han sido 9 años de incansables procesos, de incansables licitaciones, y nunca se había logrado concretar o por lo menos aproximarnos tanto a una posibilidad de que este empiece a ser próspero, obviamente pues para la región, para el municipio de Urrao y por supuesto para toda la subregión. Sí, esto ha sido una lucha de varias administraciones atrás que han intentado, han trabajado porque algún día se diera esta oportunidad. Esperemos que esta sea la oportunidad para esta planta tan importante, la oportunidad para Urrao, y que sea una oportunidad para generar empleo y posibilidades a nuestra comunidad. Entonces, dentro de todo lo que se está visionando, solamente yo le pido a mi Dios mucha sabiduría y mucha suerte para que esta planta tan importante pueda salir adelante y servirle mucho a esta región y a este hermoso municipio. Con toda seguridad así será, alcalde. Bueno, y llega el momento de hablar de esas empresas descentralizadas de la administración. Vamos a empezar con Empresas Públicas de Urrao. Cuéntenos un poquito, alcalde, de pronto, ¿cómo encuentra usted esta empresa en la parte financiera? Bueno, nuestras empresas descentralizadas tan importantes, siempre hay que resaltar la buena labor que cumplen nuestras empresas, dentro de ellas Empresas Públicas de Urrao. Me parece que se ha venido haciendo un trabajo maravilloso para nuestro municipio en temas de aseo, de agua potable, que yo pienso que los urraeños, a pesar de muchas dificultades, por lo menos hoy gozamos de unos buenos servicios públicos, y eso es muy importante. Y entre ellos también
procesos que tendremos que seguir avanzando y mejorando para nuestra población. La empresa hoy, por todas las deudas que tiene en cuentas por pagar, personal, nos está sumando 1.028 millones de pesos. Creo que es una suma importante, pero que con toda seguridad, con todos los mecanismos que necesitamos e implementar, trabajar, podemos esperar que en 4 años la entreguemos muy saneada y con una buena proyección. Yo siempre, mis sueños es que Urrao se merece una buena administración como se la merece empresas públicas. Ahí ya hemos iniciado algunos procesos, hemos contado en inicio con mala suerte, diría yo. Nosotros contamos con 2 plantas generadoras de energía, uh-huh. Una de ellas, la pequeña, el día 3 del mes de enero se frenó, se nos dañó la planta, pero ya estamos en proceso de rectificación, de adquirir algunos recursos para ponerla a funcionar, porque sabemos que es muy importante. Estas plantas generan recursos, sí, para nuestro municipio y para nuestra empresa, entonces no podemos dejarla ahí frenada, sino buscar cómo de alguna manera o de la otra buscamos esos recursos para ponerla a funcionar. Pero creo que ya hemos avanzado mucho en ese tema. Yo espero estar dándole buenas noticias a mi pueblo y explicándole todo el proceso que se está llevando para que esta planta entre nuevamente a funcionar. Bueno, señor alcalde, ahora vamos a pasar también a la ESI Hospital Iván Restrepo Gómez, donde también les estaremos dando a conocer cómo se encuentra en su parte financiera. Bueno, nuestro hospital sí ha sido un tema preocupante. Hoy la mayor preocupación, quejas y reclamos de nuestra población urraeña vienen de la salud. Y ahí también el alcalde se encuentra preocupado. Pero sabemos que si tomamos buenas decisiones podemos direccionar todos los procesos. Urrao se merece, y la población, una buena atención, una buena salud y una buena administración. Y a eso queremos nosotros apostarle en temas de nuestro hospital. Tenemos una infraestructura hermosa. A mí me parece que uno de los hospitales hermosos que tiene esta región es, sí, el nuestro. Pero también la irresponsabilidad, de alguna manera, llamémoslo así, de algunos gerentes atrás, han dejado avanzar algunos procesos de demanda que hoy tienen en jaque nuestro hospital. En una revisión del presupuesto, nuestra junta directiva del hospital, siempre todos los días me voy quedando más preocupado. El hospital para esta administración entró con una cantidad de compromisos. Uno de ellos es que una demanda que había como en el 2014 se dejó llevar de 320 millones de pesos aproximadamente a 765 millones por no haber pagado a tiempo estos recursos, que ya había sido una demanda que había dado el último fallo en el juzgado. Entonces eso hace que eso comprometieron esos recursos para que se pagara este año. Luego se cofinanció un proyecto para el mejoramiento y la construcción del centro de salud de Mandé por 200 millones. Luego, a final de año, hacen una vinculación de 14 personas a nuestro hospital. Eso hace que todo este endeudamiento y todas estas prestaciones sociales que se elevan tanto, hoy nuestro hospital, sus recursos queden muy mínimos para funcionar. Y eso irá a llevar a que, mientras nosotros nos estabilicemos, a una cantidad de procesos. Y dentro de esos procesos, pues irá de pronto a limitar algún buen funcionamiento de nuestro hospital. Pero hemos venido trabajando, la junta directiva, con el gerente
siempre buscando cuál es el mejor mecanismo. Una, porque tenemos que cumplir. Sí. O sea, las demandas hay que pagarlas, los convenios hay que pagarlos, pero tampoco podemos dejar de que nuestro hospital deje de funcionar, más otras demandas que están en proceso. O sea, yo pienso que en las administraciones tenemos que ser muy cuidadosos, muy responsables, porque es que a los procesos de demanda no les podemos dejar coger ventaja. Tenemos que estar muy pendientes de eso, porque eso puede ser el fracaso, o de nuestro municipio, que también tiene una cantidad de demandas que ya en otro programa pondré en contexto a nuestra comunidad, las que están en proceso, pero que tenemos que ser muy juiciosos. Hoy lo que más tiene jaque a nuestro hospital es la parte de endeudamiento, porque con esas demandas y con los convenios que teníamos, hoy el hospital con deudas por pagar estamos en más de 2.000 millones de pesos, y eso hoy quiero decirle a los urraeños que nos tienen la cuerda floja para nuestro presupuesto y para el funcionamiento del hospital. Pero a través de todo lo que estamos buscando, siempre dentro de las propuestas de la Junta de Administración y por parte del presidente de la Junta, es que primero priorizaremos la atención a la salud. Y ahí ya se están tomando algunos correctivos. Me falta algún nombramiento de algunos personajes allá. Estamos ya verificando las personas que irán a ingresar nuevas al hospital y algunos que llegaron esta semana. También unos médicos nuevos que han entrado. Posiblemente esta semana nos lleguen otros. La idea y nuestro propósito es siempre, en estos 4 años, cada día mejorar la atención y la salud de nuestra población. La atención está pésima. Ahí nos llegó un médico coordinador nuevo. El sábado tuve reunión con él. Lo vi con unas muy buenas ideas, con buenas propuestas. Esperemos que todo lo que estemos, las medidas que estamos tomando, vamos encontrando el equilibrio para mejorar la atención y la salud de nuestros urraeños. No es fácil el tema urraeños para el hospital y para la salud de toda nuestra población, pero que estoy seguro que dentro de muy poco todo esto lo iremos a rectificar y lo iremos a mejorar para que nuestra comunidad se sienta tranquila, confiada y que podemos ir al hospital. La verdad, el tema del Concenter ha sido una situación de mucha inconformidad. Pero ahí lo que nos está haciendo falta es más infraestructura en temas de comunicación para que nuestra comunidad tenga más oportunidades. Y las oportunidades para la atención es aumentar la demanda en la atención médica. Y a eso es lo que nosotros estamos apostándole, buscando más médicos para que ellos puedan tener mayor cobertura en todos los temas de sus citas y así nuestra población pueda sentirse más tranquila. También queremos, y he pensado mucho en el tema de la salud de nuestro corregimiento, La Encarnación, La Quiebra, Mandé, Puntas, pues allí había unas grandes dificultades porque en Puntas no teníamos enfermera o enfermero. Gracias a Dios, ahora 15 días entramos en helicóptero con ella. También tenemos un gran problema ya, que una casa se le fue encima al centro de salud. Estamos buscando también cómo mejorarlo. Entramos enfermero a Mandé, ahora entramos enfermero al corregimiento de La Encarnación y muy probablemente en lugar de El Sireno, La Quiebra, que ya tenemos otro centro de salud. También estamos buscando cómo mensualmente pueda asistir en estos centros de salud una atención médica, que un médico nuestro se pueda desplazar a estos lugares, atender nuestra población allá, y así podríamos también ir mitigando esas filas que le toca padecer a nuestra comunidad, a veces desde las 3, 4 de la mañana para encontrar un ficho. Entonces, todos estos mecanismos que estemos buscando, yo espero que en menos de 3-4 meses le esté dando muy buenas noticias y mucha tranquilidad en temas de salud a toda nuestra población urraeña. Bueno, por el momento, alcalde, es como pedirles un poquito de paciencia, que lo entiendan, porque no es nada fácil la situación actual
de la ESO Hospital Iván Restrepo Gómez. Todas las medidas o todas las actividades que se desarrollan a partir de este momento es con el fin de mejorar la situación y por supuesto que más adelante todos los urraeños gocemos de una excelente atención. No quiero decir que no nos atiendan bien, sino que de pronto el proceso del call center, de que ya no vamos y nos dan la cita, sino que se debe hacer vía telefónica, son medidas momentáneas que debido a la situación se tuvieron que tomar, pero que más adelante todo va a estar dispuesto para que ustedes puedan acceder fácilmente a sus citas. Bueno, alcalde, sabemos, se nos pasó algo muy importante, yo creo que no, ese es el momento y no podemos dejar pasar el espacio, y es con respecto al desarrollo, valga la redundancia, del plan de desarrollo, la reunión que tuvieron precisamente en la Encarnación con los líderes de esas veredas, porque sabemos que se está construyendo con base a las necesidades y a las solicitudes de estos líderes comunitarios que hoy son los que permiten que usted esté aquí como el mandatario de todos los urraeños. Bueno, sí, de todas maneras, pues, decirle, reiterar a nuestra comunidad, el tema de salud es un tema bastante difícil, no solamente en Urrao, sino a nivel nacional, en todas las reuniones que tenemos con nuestro gobernador y nuestros alcaldes, se habla de la necesidad de mejorar la salud en toda esta región. Pero hoy quiero dejarle una invitación a la comunidad urraeña. Las fechas que tengo para este, o tenemos para esta semana, en las reuniones del plan de desarrollo. Entonces, el viernes 5 de la tarde en la Ciudadela estaremos trabajando el plan de desarrollo turístico para Urrao. Entonces todos los urraeños están cordialmente invitados, para que Urrao también es un pueblo maravilloso, podemos hacer un turismo bien hecho, duradero, pero bien planeado. Entonces la invitación es a que los urraeños nos acompañen el viernes a las 5 de la tarde en la Ciudadela para que trabajemos el plan de desarrollo turístico de Urrao. Yo quiero apostarle mucho a esa línea porque sé que esto también genera empleo y oportunidades a nuestra población. El 22, sábado 22, estaremos de 12 a 2 en Santa Catalina Pavón y de 3 a 6 de la tarde estaremos en la vereda de Arenales. El domingo 23 estaremos de 11 a 2 en El Sireno y de 3 a 6 en La Loma. Estas son las reuniones que tenemos para este fin de semana con todo el trabajo del plan de desarrollo, donde están todos los urraeños y las urraeñas cordialmente invitados para que nos ayuden a construir un plan de desarrollo, que no sea el plan de desarrollo del alcalde o de Urrao, un campo para todos, sino el plan de desarrollo de todas las urraeñas y los urraeños. A eso están cordialmente invitados y espero que, así como en las otras ha habido masiva asistencia en esas reuniones, que se siente uno tan agradable, acá en el casco urbano y en las veredas donde vamos a estar este fin de semana, nos acompañen mucho. Bueno, con toda seguridad así será, continuará apoyado por todas esas personas que permite que hoy esté usted acá sentado representando a todos los urraeños. Bueno, alcalde, ya es momento de irnos despidiendo. Vamos a contar a los urraeños cómo se sintió en ese primer programa, dirigiéndose a ellos, porque no es lo mismo hacerlo de una manera más personal, hacerlo a través de la pantalla de un televisor. Bueno, todo el inicio es un poco complejo, pero a través del tiempo nos iremos acomodando y con toda seguridad que en muchas cosas iremos mejorando. La idea es también aprender mucho de todos estos procesos y cada día dar lo mejor. Yo siempre he dicho que para Urrao y para esta administración daré lo mejor de mí. Como siempre le pido a todos mis secretarios que den lo mejor de sus conocimientos y de sus posibilidades, porque esa es la esperanza y la oportunidad que tienen los urraeños. Entonces, hoy el inicio de este programa, el inicio de el primer historia o contarles de lo que nos ha venido sucediendo, yo espero a través de estos programas que iniciamos más en lo adelante también darle oportunidad a nuestra población, que de una manera u otra pueda comunicarse en estos programas con nosotros, porque queremos ser un alcalde de frente al pueblo, un alcalde que podamos escuchar
las inconformidades o las necesidades a través de este programa de nuestra comunidad. Eso es lo que queremos para Urrao y espero que cada día mejoremos, claro que hagamos sí. las cosas mejor. Es una experiencia muy, muy nueva para mí en la vida. Yo vengo mucho del sector privado, pero hoy cada día me voy acomodando. Para mí siempre he dicho que todo en la vida es una universidad y esta va a ser una de las universidades más hermosas para mi vida, pero que sea la universidad para servirle al pueblo urreño. Con toda seguridad, así sea, señor alcalde, les deseo una feliz noche y por supuesto a todos los televidentes que nos acompañaron a través de la señal de AOPUR Televisión, invitarlos para que estén muy pendientes de las redes sociales porque próximamente se les estará informando cuándo será la próxima emisión del programa Urrao, un campo para todos. Les deseamos una feliz noche.